Linda experiencia, una regata tradicional, la cual he participado varias veces, pero este año tuve la diferencia de que lo pude hacer en K1, o sea, solo, y bueno, algo distinto, para un desafío distinto para mí, la parte deportiva, digamos, pero la parte linda fue que no solo fui yo, sino que fuimos cuatro de acá del club, un bote de travesía doble con Pablo Joffre y Carlito Blasetti y otro K1 más, Emilio Carazo, un chico, un pibe de 20 años, 22 años, que está muy bien ubicado, bien entrenado. Entonces, bueno, fue una buena competencia, una buena medida, así que la verdad que contento por el desarrollo de la competencia en sí y por el trabajo nuestro, ¿no? Por el desarrollo nuestro en la misma, ¿no? En el caso mío quedé segundo en mi categoría máster y bueno, la verdad que contento porque fue una carrera dura, durísima, por el hecho de que el río, por lo que nos cuentan, hace muchísimos años que no traía tanta agua como esta vez. Emilio llegó 15 en su categoría, pero bueno, tuvo que sortear un problemita ahí de salud, un problema de deshidratación debido a que algo le cayó mal un día, entonces bueno, no se recuperó bien, las etapas son largas, entonces la exigencia es grande y bueno, no se recuperó bien, así que un día tuvo que abandonar una etapa y después los chicos de travesía anduvieron muy bien porque terminaron séptimo en su categoría, donde estamos hablando de mucha cantidad de palistas, ¿no? Incluso de todo el mundo, vienen de varios lugares del mundo, vinieron en este caso de Serbia, de Inglaterra, de Hungría, de España, de Bélgica, Portugal, bueno, Chile, Uruguay. Así que una competencia dura y muy, muy colorida.